Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La ex primera dama Ana García de Hernández confrontó a la justicia de Estados Unidos. Destacó que una vez más quedó demostrado que no tienen las pruebas ni están listos para presentarlas. Es una venganza y una persecución política contra mi esposo por haber combatido el narcotráfico. Esta premisa de García nace después de que se celebrara una audiencia en contra de Hernández por supuestas vinculaciones con el narcotráfico. La resolución del juez Kevin Castell fue reprogramar el juicio para el día 5 de febrero del año 2024. Esto debido a que la Fiscalía a la fecha de hoy, y a pesar de que han reiterado en muchas ocasiones que tienen no sé cuántos años, según ellos, en su historia de investigar a mi esposo, en realidad no tienen toda la información lista para ser entregada a la defensa. Y por supuesto la defensa, en un actuar responsable, no podía ir a un juicio a pocos días de que sin que se haya entregado toda la información y ni siquiera se haya comenzado a revisar la información clasificada, que es información exculpatoria en su mayoría a favor de Juan Orlando, donde puede comprobarse que mi esposo siempre fue un abanderado de la lucha contra el crimen organizado, que él nunca ha sido un narcotraficante. Y como yo muchas veces lo he dicho y hoy lo digo en su medio, se trata de una venganza de parte de los narcotraficantes que están aprovechando vengarse del único presidente que los ha combatido de frente y que ahora son los grandes testigos que tienen en Nueva York. Hombres violentos, narcotraficantes confesos, a quienes la DEA nunca les quitó ni siquiera sus propiedades, ni siquiera les incautó, y que hoy disfrutan de nueva vida junto con sus familias en Estados Unidos. Pero también esto se trata de una negociación geopolítica, que fue dicha en uno de los medios de comunicación de su canal, donde un dirigente del partido actual de gobierno reconoció que había sido una negociación sacar a mi esposo del país. Lo reitero, Juan Orlando es inocente. Tienen cautivo a una persona que lo único que ha hecho es luchar de frente contra el crimen organizado. La Fiscalía de Nueva York no ha sido capaz de entregar toda la información, a pesar de que según ellos tienen años de estar investigando a su esposo. Los tres se sentarán en el banquillo al mismo tiempo. El abogado de Hope, Raymond Colón, había solicitado más tiempo para poder revisar muy bien el material, sobre todo de origen clasificado, para poder preparar la defensa. El 18 de enero está prevista una nueva audiencia previa al juicio del 5 de febrero. El exmandatario hondureño, que fue extraditado a Estados Unidos en abril del año pasado, es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado durante su presidencia de 2014 al 2022. El acusado de 54 años se ha declarado inocente de los cargos. Colón expresó que teme que algunos de los coacusados puedan declarar en contra del expresidente para obtener una reducción de pena si colaboran con la justicia estadounidense. Corte Federal de New York ya ha oficializado el cambio de fecha para el 5 de febrero para que comparezca ante el juez Kevin Castell el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, así como Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Valladares. Se celebrará para este próximo 5 de febrero. Ya de manera oficial ha respondido el juez Kevin Castell. También el acusado, Juan Carlos Bonilla, estuvo presente con los abogados Raúl Salver y Bernarda Villalona. Y también han estado presentes por parte del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, su defensa, que la integra el abogado Raymond Colón y Sabrina Trumps. Recuerdan ustedes que ella fue contratada porque es experta en este tema de la información desclasificada. En ese sentido, el juez Kevin Castell ya de manera oficial ha oficializado este cambio de fecha para el juicio, tanto del expresidente Juan Orlando Hernández, así como Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Bonilla, el exdirector de la Policía Nacional.
El juicio que sentará en el banquillo al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico, fijado para el 18 de septiembre, ha sido pospuesto hasta el 5 de febrero de 2024, con el fin de tener tiempo de examinar el voluminoso material de la Fiscalía y la Defensa en el Tribunal Federal Sur de Manhattan. 5 de febrero del próximo año será la fecha en el que el funcionario hondureño Juan Orlando Hernández deberá presentarse a su juicio en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Así lo decidió el juez Kevin Castle, quien confirmó la reprogramación. Asimismo, esta decisión abarca a Mauricio Hernández y Juan Carlos el Tigre Bonilla, quienes iban a comparecer ese día en audiencia de información clasificada y debatir los argumentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. En días atrás se confirmó que la defensa del expresidente hondureño Sabrina Scharf había solicitado aplazar la audiencia de información clasificada en este juicio que enfrenta el exmandatario por narcotráfico, pero al final no se le aceptó. Los tres estaban maniatados. Si el juez no acepta una moción presentada por la defensa de Hoc, en el que estuvieron presentes el expresidente hondureño, así como el antiguo ex jefe de la policía Juan Carlos el Tigre Bonilla, Mauricio Hernández Pineda, ex policía y familiar del exmandatario. Una audiencia de información clasificada. Y el juez Kevin Castle ha decidido reprogramar el juicio contra Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Bonilla Valladares, exdirector de la Policía Nacional, para el 5 de febrero del año 2024. Se presentaron tres acusados a la sala junto con sus abogados. Recordemos que es una audiencia clasificada, audiencia de información clasificada. Quizá de última hora ha decidido el juez Kevin Castle reprogramar el juicio contra Juan Orlando Hernández, además Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Bonilla para el 5 de febrero de 2024. Sobre esta decisión que se ha determinado por parte del juez Kevin Castle ante esta audiencia de información clasificada del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, intentaremos ahora mismo establecer comunicación con el cuerpo de abogados del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. El dominio que fue extendido por el expresidente fue fulminante para el país hondureño. Juan Orlando Hernández actuó en base a su lucro y su beneficio, mintiendo, sobornando y comprando a los miembros de la política con el dinero del narcotráfico, haciendo de su poder una estructura corrupta que ya ha sido descubierta. Pagando millones de dólares, se convirtió en el criminal más poderoso de cuello blanco en Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.